En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con la novela de Dostoyevsky, Crimen y Castigo, y vamos a referirnos a un personaje que denominaremos el personaje autodestructivo. Este personaje autodestructivo es el que en esta novela corresponde a Marmeladov, que es uno de esos nombres medio cómicos que hacen pensar a un hispanohablante en algo así como mermelada. Marmeladov es un personaje que, siendo él mismo totalmente autodestructivo, es decir, es un personaje que se destruye a sí mismo, ha sido interpretado tradicionalmente dentro de lo que podríamos considerar el formato de la novela naturalista. Pero aquí vamos a analizar a este tipo de personajes más allá de lo que sería el formato de la novela naturalista, porque no lo vamos a interpretar dentro de la fosilización histórica que supone utilizar determinados métodos de interpretación literaria, por ejemplo, interpretar un personaje que se destruye a sí mismo a medida que va desarrollando su propia vida, paradójicamente se destruye a sí mismo a medida que va desarrollando su propia vida, desde procedimientos, insisto, fosilizantes de la interpretación literaria. Considerar un personaje autodestructivo dentro del formato de la novela naturalista es lo que se ha hecho hasta ahora. Nosotros, desde los presupuestos de la crítica de la razón literaria, vamos a situar a estos personajes dentro de otra categoría, sin negar su genealogía naturalista, pero dentro de otra categoría, que es la categoría del personaje que incluso en nuestra época presente vive desarrollando formas de comportamiento que se orientan a destruirse a sí mismo. Es el personaje que consideramos autodestructivo, es decir, el personaje que se destruye a sí mismo. ¿Cómo se destruye a sí mismo? Pues desarrollando comportamientos patológicos, adquiriendo drogadicciones, como la droga, el alcohol, el sexo, costumbres patológicas que destruyen la vida del ser humano. No porque la actividad sexual destruya la vida del ser humano, sino porque la actividad sexual mal gestionada, es decir, mal desarrollada, mal ejecutada, sí destruye la vida del ser humano. Del mismo modo que nadie se muere por beber una copa de vino, pero por beber litros y litros de alcohol cada 24 horas, pues sí se puede adquirir pues, un cáncer hepático. Quiero decir con esto que determinados personajes que tradicionalmente, desde el punto de vista de la interpretación literaria, que se caracterizaban por adquirir determinados hábitos que iban en contra del desarrollo de su salud física y psíquica, se estudiaban dentro, insisto, de los criterios, de las características de la novela naturalista. Aquí los vamos a sacar de esa tradición literaria sin negarla, sin discutirla. Naturalmente son personajes que tienen mucho que ver con la genealogía de la novela naturalista, pero que no se agotan en ella. ¿Por qué? Pues porque hoy día siguen teniendo una plena actualidad, una plena vigencia, y la novela naturalista ya no está vigente. Por lo tanto, algo hay en estos personajes que los convierte en criaturas superiores e irreductibles a la interpretación naturalista de la literatura. En el caso de Dostoyevsky y en el caso de un personaje como el de Marmeladov, la situación es especialmente relevante porque es un personaje naturalista anterior al naturalismo de Zola. Recordemos que el naturalismo de Zola comienza con la novela Teresa Gancan de 1867 y Crimen y Castigo de 1866. Eso en cuanto a la publicación. Los años de escritura son anteriores incluso a 1866. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje que previo incluso al naturalismo lo atraviesa y adquiere plena vigencia en el mundo contemporáneo. En el mundo de hoy hay infinitas personas que se dedican a la autodestrucción, es decir, a su propia destrucción. No podemos frivolizar con esto ni hacer burla de este tipo de situaciones, pero tengan en cuenta que cuando cómicamente se dice este mensaje se destruirá en 5 segundos, hay personas que adoptan formas de vida y formas de comportamiento que revelan que esta persona se destruirá dentro de 5 años, dentro de 10 años, dentro de una década. Y de alguna forma el ser humano debe desarrollar formas de comportamiento que preserven su salud física y su salud mental, porque si desarrolla formas de comportamiento que a medida que desarrollan su vida van deteriorando su propia vida, pues evidentemente
se está haciendo algo que va en contra de la propia vitalidad del ser humano, que es agredir a su integridad corpórea, física, y también agredir a sus posibilidades psíquicas, tanto sensibles como inteligibles. Por lo tanto, esta tendencia a la autodestrucción humana, tan característica de la novela naturalista, por supuesto, pero sobre todo de nuestro mundo contemporáneo, es lo que hace que la literatura que se escribió hace casi ya 2 siglos o siglo y medio tenga plena actualidad en nuestro tiempo. Y cuando la crítica de la razón literaria establece un método de interpretación de la literatura, entre sus objetivos fundamentales está evitar la fosilización de las formas y de los materiales literarios mediante reinterpretaciones que desde el presente pongan el dedo en la llaga de la interpretación literaria y pongan el dedo en la llaga de la literatura, que la literatura misma pone el dedo en la llaga de todos los seres humanos. Es decir, cuando un novelista como Dostoyevsky está presentando personajes como el de Marmeladov, que acaba muriendo en plena calle porque borrachera tras borrachera en un momento dado lo atropella un carruaje, pues está describiendo precisamente la trayectoria de un personaje que tiene una obsolescencia voluntariamente programada por sus formas de comportamiento, que patológicamente lo inducen bien al suicidio, bien al homicidio. Porque claro, alguien que desarrolla un comportamiento que deteriora progresivamente su estado de salud, pues es evidentemente una persona que está programada, autoprogramada para desaparecer, para destruirse en cuestión de poco tiempo. Es decir, esto es ir en contra de la propia vitalidad humana. Estos personajes los retrata muy vigorosamente Dostoyevsky en su novelística. De estos personajes se nutre enormemente la novela realista de la segunda mitad del siglo XIX y, por supuesto, encuentran en la novela naturalista su sala VIP, su principal sala de estar. Ahora bien, superada la novela realista, superada la novela naturalista, estos personajes siguen vigentes, lo cual quiere decir que tienen una actualidad muy superior a las formas narrativas que en un determinado momento les dieron forma objetiva en la historia de la literatura y en la historia del arte. Y tienen una presencia real en nuestra vida actual, cotidiana. Es decir, nosotros convivimos con múltiples personas autodestructivas. ¿Cómo se puede evitar que una persona se convierta en un ser autodestructivo? Pues hay muchísimos procedimientos, pero la mayor parte de ellos, en lugar de evitarlo, lo propician. Claro, ¿cómo se evita esto? Pues mediante un sistema educativo competente que induzca a la gente al desengaño. Pero los sistemas educativos actuales se orientan precisamente a engañar a la gente, es decir, a convertir a una persona en alguien que busca la felicidad en condiciones completamente adversas a la felicidad. Téngase en cuenta que, por ejemplo, la democracia, entre sus imperativos, exige al ser humano ser feliz. La democracia, sobre todo posmoderna, de formato anglosajón, la democracia posmoderna es básicamente una democracia de formato anglosajón. Hablar de democracia posmoderna es hablar de democracia anglosajona. Y claro, hablar de democracia anglosajona casi es redundante, porque la democracia contemporánea, posmoderna o es anglosajona, no es una democracia griega, no es una democracia helénica. La democracia hay que determinar en qué consiste la democracia, porque hay mil formas de ejercer la democracia. La antigua República Democrática Alemana era una dictadura comunista y se autoproclamaba democrática, como si la República Popular China pudiera demostrarse República Democrática de China, por ejemplo. Es decir, estas son palabras que en sí mismas no significan nada. Pero la democracia anglosajona, la democracia posmoderna, exige al ser humano ser feliz. Le exige ser feliz constantemente a través de redes sociales, de mensajes publicitarios, donde le impone el imperativo, valga la redundancia, de ser feliz. Le exige la felicidad, como si formáramos parte de una secta y todos estuviéramos que mostrar nuestra más plena sonrisa ante la mayor de las adversidades que nos genera la propia secta, ¿no? De hecho, la democracia funciona como una secta que exige a los sectarios ser felices. Pero claro, la particularidad es que la democracia anglosajona exige al ser humano ser feliz en unas condiciones completamente adversas e insolubles en la felicidad. Porque claro, ¿cómo ser feliz cuando los precios suben cada día más? ¿Cómo ser feliz cuando no se tiene trabajo? ¿Cómo ser feliz cuando el trabajo que se tiene se ejerce en condiciones terriblemente adversas e injustas? ¿Cómo ser feliz cuando resulta que las posibilidades de futuro son mínimas? ¿Cómo ser feliz cuando ni se puede comprar una vivienda ni se puede pagar una hipoteca? Es decir, es curioso, ¿verdad?, que el régimen democrático que mayor felicidad exige a sus súbditos
sea el que les exige satisfacer esa felicidad en las peores condiciones posibles de los últimos años de la historia más reciente. Entonces, claro, no deja de ser paradójico ese mensaje narcotizante y ese mensaje de autoengaño colectivo que naturalmente introduce al ser humano en una autopista hacia la autodestrucción. Es decir, el mundo que describe Dostoyevsky en una novela como Crimen y Castigo es el mundo hacia el que la democracia anglosajona nos conduce, nos aproxima. Claro, hasta el presente, la literatura no se ha atrevido nunca a cuestionar un régimen como la democracia. La literatura se ha atrevido a cuestionar regímenes políticos como las dictaduras hispanoamericanas. Es decir, toda la novela del tirano hispanoamericano, toda la novela del dictador hispanoamericano es una literatura genuinamente hispánica que se ha orientado a cuestionar precisamente la figura del déspota de Estado, del cacique de Estado. Es una literatura que no se ha generado ni en China, ni en Corea del Norte, ni siquiera en el mundo anglosajón. No hay ninguna literatura, no hay ninguna novela contra el nazismo, ni contra los dictadores anglosajones. Es decir, esto se ha desarrollado genuinamente dentro de la tradición literaria hispánica. ¿Por qué razón? Pues simplemente porque es la más potente, porque es la que tiene los escritores más competentes, porque es que los escritores más competentes del siglo XX son escritores hispanoamericanos, de la América hispanizada, en definitiva. Es decir, los escritores más competentes de la segunda mitad del siglo XX están en Sudamérica y escriben en español. Son los escritores hispanoamericanos, son Márquez, son Carpentier, son incluso hasta Vargas Llosa, que es el último de todos, pero figura entre ellos. Incluso hasta el propio Borges, que nunca escribió nada en serio, pero que escribía muy bien las tomaduras de pelo hacia sus lectores. Quiero decir con todo esto que los mejores escritores de la segunda mitad del siglo XX son los escritores hispanoamericanos. Esto es indudable, completamente, y lo han demostrado. Y lo han demostrado con una literatura que ha cuestionado los totalitarismos. Pero el problema que tiene la democracia hoy día es que nos conduce hacia personajes autodestructivos, que la literatura todavía no ha cuestionado a la democracia como régimen político, como sistema político, entre otras cosas, no porque no tenga capacidad, sino porque lo que no hay son escritores que tengan capacidad. La literatura, claro que tiene potencia, y la única literatura que puede hacer esto es la literatura hispánica, porque es la única que tiene una tradición literaria lo suficientemente potente como para cuestionar regímenes políticos. Otras literaturas no lo tienen. Otras literaturas lo que hacen es festejar el kitsch, los diferentes kitsch que ha puesto a funcionar la democracia posmoderna, democracia básicamente anglosajona. El día que la literatura cuestione la democracia como régimen político, la democracia habrá perdido su inmunidad. Pero eso solo podrá hacerlo la literatura, y solo una literatura puede hacerlo, que es la literatura hispánica, la literatura escrita en español. Y sospecho que quienes podrán hacerlo serán escritores hispanoamericanos. En la península no hay ningún escritor que tenga competencias para hacer esto, porque todos están escribiendo sobre cosas fantásticas y extraordinarias, en el peor sentido de la palabra, es decir, sobre cosas inútiles, en definitiva. Los únicos escritores que realmente pueden coger por los cuernos el toro de una democracia que paulatinamente se convierte en un nuevo totalitarismo son los escritores hispanoamericanos. Y uno de los personajes que va a caracterizar este hundimiento, este fracaso de la democracia, es el personaje autodestructivo. El personaje que se destruye a sí mismo y que florece sobre todo en la novela realista, florece para marchitarse, por supuesto, en la novela realista de la segunda mitad del siglo XIX y en la novela naturalista, pero que sobrevive a este tipo de novelas, tanto en el realismo como en el naturalismo, y que hoy día adquiere una plena presencia en nuestra sociedad. Insisto que en cuanto la literatura se atreva a cuestionar la democracia como régimen político, como sistema político, la democracia quedará definitivamente herida de muerte porque habrá perdido definitivamente, irrevocablemente, su inmunidad. Y esto solo lo podrá hacer un escritor hispanoamericano. Estoy absolutamente seguro, solo lo podrá hacer un escritor hispanoamericano. Aquí vamos a hablar de Marmeladov, de este personaje autodestructivo que forma un retablo de personajes, de cuatro personajes. Es una tetralogía de personajes que cierra la segunda parte de Crimen y Castigo, junto con la figura del médico Zosimov, junto con la figura del energúmeno, del pretendiente engreído, que es Lucin, junto con la figura del funcionario de juzgado, que es Zamiotov, y finalmente
la figura, el personaje autodestructivo que es Marmeladov. Los hechos son muy simples. Marmeladov, un alcohólico hasta los hígados, nunca mejor dicho, un hombre destruido por una sociedad que, habiéndole dado determinadas posibilidades, él ha optado por formas de comportamiento degradantes fisiológicamente, pues acaba por inducirlo a una pasiva forma de suicidio. Es decir, no se suicida pegándose un tiro, no se suicida ingiriendo una sobredosis de drogadicción o de medicación, sino que se suicida pasivamente porque se va matando, se va envenenando, se va alcoholizando, hasta que en un momento dado ya pierde definitivamente el control y el conocimiento y no es capaz de esquivar un carruaje que inevitablemente, con gran dolor para el que conduce el carruaje, pues acaba atropellándolo y provocándole pues una destrucción física tremenda que tras una agonía de unas horas desemboca en la muerte, en definitiva. Esto es este personaje autodestructivo. ¿Qué hace la teoría de la literatura interpretando normalmente estos personajes? Pues lo que hace es decir que se trata de un personaje naturalista, propio de la novela naturalista, que está caracterizado por los cuatro rasgos principales de la novela naturalista, que son el verismo, la verosimilitud explícita, es un reflejo de lo que hay, es un personaje real que sufre un accidente real. Por lo tanto, estamos dentro del formato de la novela realista, el verismo. Otra de las características de la novela naturalista es, naturalmente, ¿cómo no?, el determinismo. Es decir, se trata de un personaje que está determinado por circunstancias sociales, ¿no? Estamos muy al calor de las filosofías marxistas, muy al calor de las filosofías socializantes. Entonces, el determinismo es ahora un determinismo social. No es tanto un determinismo sanguíneo, es decir, que también, por la influencia del darwinismo, por la influencia de la herencia, por la influencia genética, pero sobre todo esa influencia biológica se traduce en términos sociológicos, de tal manera que la herencia se transmite socialmente, por formas de comportamiento social. De forma que un padre alcohólico da lugar a un hijo alcohólico, a un nieto alcohólico, así sucesivamente. Así sucesivamente, porque la miseria engendra nueva miseria, etc. No, nótese que vamos por el mismo camino en nuestra sociedad actual, es decir, un encarecimiento de la vida cada vez mayor, cada vez más intenso, cada vez más radical, limitaciones para que la gente pueda llevar a cabo sus estudios, limitaciones para que la gente pueda encontrar un puesto de trabajo, imposibilidad prácticamente de pagar una vivienda, de comprar una vivienda. Es decir, que la democracia es un régimen político al que le queda muy poco tiempo. A que realmente le queda muy poco tiempo, y como ya he dicho en otras ocasiones, la mayor parte de la gente que está viendo este vídeo morirá en un régimen político que ya no será democrático. En el caso de que YouTube siga existiendo más allá de la democracia, que yo creo que tampoco. De manera que si le interesan estos vídeos, descárguelos, porque llegará un momento que no es que YouTube nos bloquee, no, es que bloquearán a YouTube. O sea, esto no es eterno, ni mucho menos, y además le queda poco tiempo. Le queda bastante poco tiempo. Pero, insisto, que si la primera de las características de la novela naturalista es el verismo, la segunda de estas características es el determinismo, la influencia sociológica. La tercera de estas características es la fisiología, es decir, la importancia de lo fisiológico, de lo corpóreo, de los procesos fisiológicos del cuerpo. De tal manera que la novela naturalista descubre sobre todo las posibilidades de usar conocimientos médicos para explicar determinados comportamientos fisiológicos del cuerpo humano, como si esto ya no hubiera estado presente hasta en el Quijote y hasta en el Lazarillo de Tormes y en montones de procesos fisiológicos. Es decir, da la impresión de que la novela naturalista descubrió que el ser humano cagaba en la segunda mitad del siglo XIX, con perdón, cuando los procesos fisiológicos en el ser humano existen desde que el ser humano existe. Desde que el ser humano existe, y es más, existe antes de que el ser humano fuera humano, es decir, desde que hay seres biológicos. Pero bueno, la novela naturalista francesa, todo hay que decirlo, lo descubre en la segunda mitad del siglo XIX. No está mal, no está mal para la grandeur, no está mal, vale. Pero si hubieran leído Lazarillo, es más, si hubieran leído a su antecesor, a Rabelais, ya hubieran descubierto todo lo que tiene que ver con la fisiología en la literatura. Pero bueno, Émile Zola empezó en la segunda mitad del siglo XVI. Empezó precisamente en 1867, cuando nació Rubén Darío, a escribir sus novelas naturalistas con Teresa Gacon. Bien,
La última de estas características, pueden señalarse hasta cuatro, es la impersonalización del narrador a la hora de exponer, a la hora de relatar los hechos. Por lo tanto, el verismo, el determinismo, la fisiología y la objetividad del narrador, la impersonalidad del narrador, que luego además el conductismo y el objetivismo de la novela de mediados del siglo XX hizo suyas, como si antes no hubiera existido. Aquí hay tendencias narrativas que cuando encuentran un rasgo característico se lo apropian como si fuera inédito, como si fuera inédito. Pero si hasta Homero era completamente objetivo y completamente impersonalista a la hora de narrar el enfrentamiento entre troyanos y helenos, es decir, ¿qué me vienen a hablar aquí? Entonces también es naturalista la Ilíada, hombre, es de cachondeo esto, vamos, con la sobredosis de zolesca que tiene la interpretación literaria. Bien, todo esto hay que superarlo abiertamente y desde los presupuestos metodológicos de interpretación literaria que sostenemos en la crítica de la interpretación literaria, estos personajes que la crítica literaria reducía a la novela naturalista, aquí, sin negar naturalmente su interpretación desde presupuestos naturalistas, los reincorporamos al análisis de la literatura del presente desde los criterios del personaje autodestructivo. Fíjense ustedes cuántas personas a su alrededor son autodestructivas. No estoy hablando de personas tóxicas ni zarandajas de estas de la psicología posmoderna. Estoy hablando de personas que dentro de 1, 2, 3, 5, 10 años van a acabar en el suicidio o en el homicidio o en un suicidio pasivo, es decir, en un deterioro constante de su salud que se desarrolla a medida que se desarrolla su propia vida. Claro, podrán decirme ustedes, bueno, pero vamos a ver, el principal deterioro de la salud humana es el trabajo, y estoy de acuerdo con ustedes, el trabajo mata, eso estoy convencido de ello, que el trabajo mata, el trabajo es aquello que solo se hace por dinero. Ya, pero es que el no trabajar atrofia, ¿eh? Entonces aquí hay que buscar un planteamiento que permita al ser humano integrarse en la realidad mediante un trabajo competente, mediante un trabajo saludable, valga la paradoja, porque un trabajo saludable no lo hay, pero bueno, permítanme la paradoja para entendernos, pero no un trabajo esclavista o explotador, que es lo que está ocurriendo hoy día en muchísimos aspectos, ¿eh? Pero, y cada vez ocurrirá más, para no salir de la miseria, porque hay gente que trabaja para no salir de la miseria, y bueno, esto es un problema cada día mayor, cada día más grave, ¿eh? Pero lo que no se puede hacer tampoco es vivir al margen del trabajo, porque el ser humano está programado para trabajar, pero para trabajar en unas condiciones que hagan posible la vida, no que la destruyan, no que la destruyan, porque entonces estamos, insisto, convirtiéndonos en un personaje destructivo. ¿Qué es lo que le ocurre a este señor? Vamos a entrar en la literatura. Comienza el capítulo séptimo de la segunda parte de Crimen y Castigo en estos términos por parte del narrador. Nótese la impersonalidad absoluta del narrador. En mitad de la calle estaba parado un coche, elegante y señorial, tirado por un tronco de fogosos caballos grises. Fogosos caballos grises. No llevaba nadie dentro y el auriga, que se había apeado del pescante, estaba allí junto al vehículo. Tenía los caballos cogidos del bocado. En tierra yacía un hombre, todavía no sabemos quién es, el lector aún no sabe quién es este hombre, pero ya adelanto que es Marmelado, ese borracho, ese hombre que se gasta en la bebida el dinero que su hija de 18 años, Sonia, obtiene prostituyéndose para mantenerlo a él con vida y alcoholizado, y a sus hermanastros, a los hijos que este padre de ella ha tenido con una segunda esposa. En tierra yacía un hombre al que acababan de atropellar los caballos, sin conocimiento, muy mal vestido, pero de un modo respetable, respetable entre comillas en el original del texto. Todo empapado en sangre. Nótese aquí la descripción naturalista, fisiológica que se da. De la cara, de los cabellos, le chorreaba la sangre, o sea, la sangre le chorreaba del cabello. La cara la tenía toda magullada, desfigurada, informe, lo han pateado los caballos. A la vista estaba que el atropello había sido cosa seria. La imagen es totalmente naturalista, es decir, si tuviéramos que objetivar en un lienzo, en un cuadro, la imagen de este hombre recién atropellado, nos encontraríamos con una expresión totalmente propia de la novela naturalista, que es anterior a la novela misma del naturalismo, anterior a Zola, nada menos. ¿Qué ocurre entre tanto? Pues ocurre que por allí, casualmente, pasaba Raskolnikov, que conocía a este señor, y es el único que lo conoce, o sea, Raskolnikov, que no sale nunca de casa, salió un día para conocer a este individuo,
y casualmente se lo vuelve a encontrar de nuevo y es el único que conoce a este individuo, que no deja de ser curiosísimo, un fulano que no sale de casa nunca, las dos veces que sale de casa es para encontrarse con un individuo al que nadie conoce y la segunda vez es para encontrarse con ese individuo al que nadie conoce que lo han atropellado, siendo Raskolnikov el único que conoce a ese individuo. Es curiosísimo el tema, pero bueno, la literatura es así de singular. O de irónica, no sabría ya uno cómo interpretarlo. El caso es que, simultáneamente al atropello, ¿qué es lo que ocurre en casa, más que en casa, en el mechinal, en el cajón, en el tabuco, en el chiscón en el que vive la ya prácticamente, virtualmente viuda, Katerina Ivanovna de Marmeladov? Pues esta Katerina Ivanovna es una mujer que padece tisis, padece hemoptisis, tuberculosis. Tiene una tos recurrente, tiene una expectoración, es decir, sangre en el pulmón, sangre en la respiración, por así decirlo, ya vamos, un médico hablaría en términos que tendrían más propiedad que yo, no soy un narrador de novela naturalista, ni soy tampoco un especialista en el aparato respiratorio, pero no hace falta ser esto para identificar una hemoptisis, según relata el propio narrador. Pero esta mujer, que vive en la más absoluta miseria, tiene delirios de grandeza. Le ocurre lo mismo que a la protagonista de La desheredad, a Isidora, de Galdós, que cree que desciende de una familia aristocrática, de la altísima aristocrática de España. Entonces esta cree que es medio pariente del zar de Rusia. Y le cuenta a sus hijos pequeñitos, a Polenka, una de sus niñas más pequeñitas, le dice, qué vida tan feliz y brillante la nuestra en casa de papá. Es decir, se lo cuenta en el mismo momento en que su marido ha sido, con una borrachera increíble, atropellado por unos caballos y está agonizante. Y se lo van a traer a casa dentro de un momento. Y le cuenta a los niños, qué vida tan feliz y brillante la nuestra en casa de papá. Y cómo este borracho, dice a propósito de su marido actual, ha sido mi ruina y va a ser la de todos vosotros. Papá era funcionario civil y casi como un gobernador. Para eso no le faltaba ya más que un paso. De suerte que todos iban a verlo y le decían, nosotros ya le consideramos a usted, Iván Mikhailovich, como a nuestro gobernador, habla de su padre de ella, cuando yo, oh maldita vida, exclamó expectorando y llevándose las manos al pecho, cuando en el último baile en casa del mariscal de la nobleza me vio la princesa Besemevlaneyana y que luego me dio su bendición y bla 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 y bla bla bla. Pero ¿cuándo irá a venir ese desastrado, borracho, lleva la camisa puesta quién sabe de cuánto tiempo y toda hecha jirones? Quiero decir, aquí hay un enfrentamiento dialéctico muy radical entre lo que la virtual viuda de Marmeladov, que ya agoniza, tiene en la mente, en la cabeza, es decir, la descendencia de una superlativa aristocracia rusa casi emparentada con el zar, y la realidad grotesca, miserable, absolutamente miserable, en la que viven. Es decir, ella cree ser hija casi de un emperador ruso, y en realidad es la mujer de un desastrado borracho que acaba de ser atropellado mortalmente por un carruaje. Lleva la camisa puesta quién sabe cuánto tiempo y toda hecha jirones. Yo quisiera lavarlo todo junto para no pasar dos malas noches seguidas. Pero, otra vez, ¿qué será eso? Exclamó al ver un corro de gente en el rellano de la escalera y a unos individuos que se adelantaban con un bulto en dirección a su cuarto. Aquí ya nos encontramos con Valle Inclán. Esto es la tragedia grotesca. Los personajes que protagonizan una tragedia y que se comportan como auténticos peleles. Ya advierto que aunque esto esté en la literatura, hacia ese mundo vamos, hacia ese mundo vamos. Cuidado porque cuando desaparezca la democracia, lo que va a quedar de la decoración va a ser esto. Lo que va a quedar del teatro de la democracia cuando termine la función de la democracia va a ser esto. Esto que describe aquí Dostoyevsky. Es decir, la tragedia grotesca, el esperpento de Valle Inclán. ¿Qué es esto? ¿Qué me traen aquí, señor? Dice ella. Y le preguntan, ¿dónde lo ponemos? Como si fuera un bulto que traen de Amazon, ¿verdad? Como si fuera un bulto que traen de una mensajería. ¿Dónde lo ponemos? Le preguntó el guardia al policía, mirando a su alrededor, después que ya había introducido en la habitación a Marmeladov, ensangrentado y desvanecido. Es decir, en vez de llevarlo a un hospital, lo traen a su casa. En el diván. Ponedlo enseguida en el diván con la cabeza hacia este lado, indicó Raskolnikov, que va con ellos. Lo han atropellado en la calle, borracho, gritó alguien desde el rellano. Bien,
Aquí hay un ataque de nervios, un ataque de histeria por parte de la viuda, que estaba toda pálida y respiraba difícilmente. Los chicos estaban asustados. La pequeña Litska gritaba, se apretaba contra Polenka y se abrazaba a ella estrechamente, temblando todo. Imagínense tres niños pequeñitos, muy pequeñitos, una madre enferma de tuberculosis y medio loca de los nervios, con un ataque de pánico, de histeria, de una crisis nerviosa, y el padre borracho atropellado por un carruaje y un montón de gente tumultuosamente llevando casi ya virtualmente el cadáver a morir a su casa. Bueno, aquí hay unas categorías literarias de primera envergadura, de primer orden. En primer lugar, estamos, insisto, en el formato de la tragedia grotesca, de los protagonistas de un hecho trágico que, siendo seres humildes, se comportan como peleles. Claro, a ustedes esto les puede parecer muy normal y muy cotidiano, pero la historia no empezó así. La historia empezó que los seres humildes estaban excluidos completamente del protagonismo de experiencias trágicas, porque la tragedia era un espectáculo y era una realidad exclusiva para los nobles. ¿Por qué? Porque se suponía que solo los nobles podían llevar con dignidad el sufrimiento de la experiencia trágica. De ahí que la tragedia tuviera inicialmente como protagonistas a reyes, emperadores y grandes magnates, Edipo, etc. Esos son los trágicos griegos, Sófocles, Eurípides, Esquilo, que siempre presentan por norma como protagonistas de la experiencia trágica a gentes procedentes de la nobleza, de monarcas en adelante, hacia arriba. ¿Por qué? Insisto, pues porque a los pobres, a los miserables, se les prohibía acceder al protagonismo de la experiencia trágica. El protagonismo de la experiencia trágica era algo privativo de la clase alta. Los pobres, los miserables, los miembros de la clase baja eran combustible de la comedia, solo servían para hacer reír. El sufrimiento de los humildes no tenía ni valor poético, ni valor estético, ni estatuto político ni social. Los pobres estaban condenados a sufrir a oscuras. Es decir, nadie se apiadaba del dolor de los humildes. ¿Y saben ustedes quién fue el primer escritor que representó en su literatura el sufrimiento de los seres humildes? Pues fue Miguel de Cervantes. Sancho Panza es el primer ser humilde de la literatura universal que sufre con una dignidad que hasta entonces era exclusiva de los protagonistas de la clase alta. Los numantinos, 1580, son los primeros protagonistas colectivos de una experiencia trágica que hasta entonces solo había tenido una literatura como protagonistas exclusivos y excluyentes a monarcas, emperadores y patricios. Es decir, que Cervantes es el primer escritor de la literatura universal que confiere protagonismo al sufrimiento de los seres humildes. Y que se lo confiere de una manera que la literatura posterior se lo volvió a arrebatar, porque los seres humildes cervantinos, cuando sufren, sufren con la misma dignidad con la que sufrían los aristócratas del mundo antiguo. Sin embargo, hoy día, los seres humildes, cuando sufren en la literatura, sufren como payasos, sufren como seres grotescos, sufren como peleles, sufren como sufre Marmeladov y su familia, es decir, como personas que han perdido la dignidad. Porque claro, otro de los problemas también que ha acarreado la posmodernidad y la democracia es que términos como respeto, vergüenza y honradez se utilizan solo como palabras ridículas. Entonces claro, cuando se pierde la vergüenza, cuando se pierde el respeto y cuando se pierde la honradez, porque estos términos, vergüenza, respeto y honradez, se identifican como experiencias cursis, ridículas, chistosas, pues evidentemente los personajes humildes y los seres humanos humildes solo pueden sufrir como peleles, es decir, como payasos, como mequetrefes, como personajes protagonistas de un esperpento o de una comedia grotesca. Eso es el teatro de Valle Inclán. Es decir, podemos aceptar, indudablemente lo aceptamos, que Valle Inclán es un genio en la construcción de obras de teatro, pero no podemos negar que Valle Inclán retrotrae la dignidad de los seres humildes, a los tiempos del mundo grecolatino. Es decir, reconoce el sufrimiento de los humildes, pero los convierte en peleles, porque les quita toda la dignidad del sufrimiento. Esto es algo que Cervantes no hizo nunca. Cervantes hizo lo más difícil: proporcionar a los seres humildes un reconocimiento en la dignidad de su sufrimiento, sin arrebatarles precisamente ese respeto y esa consideración que después la posmodernidad y la edad contemporánea sí les arrebata. ¿Y saben ustedes quién fue el primer escritor
que dando un reconocimiento digno a los seres humildes en el sufrimiento de la experiencia trágica les quitó la dignidad, pues fue un alemán, y fue precisamente un alemán jacobino, que fue Georg Büchner en Boyzeck. Porque la gran similitud entre Boyzeck y Cervantes, la Numancia de Cervantes, es que tanto Cervantes y Büchner, Boyzeck y la Numancia, confieren protagonismo a los seres humildes en la experiencia del sufrimiento, en la experiencia trágica. Pero a diferencia de Cervantes, que mantiene el decoro y la dignidad en el sufrimiento de los seres humildes, Büchner en Boyzeck se la retira, los convierte en peleles. María, la protagonista de Boyzeck, frente a su marido, el propio Boyzeck, ya son dos peleles, ya son dos personajes del teatro grotesco de Valle-Inclán, no son ya personajes cervantinos. Lo mismo le ocurre a Marmeladov con su mujer Katerina Ivanovna. Pero ¿ya creen ustedes que un personaje que es Marmeladov y que hace pensar en mermelada puede ser ya un personaje digno? ¿Se imaginan ustedes a un emperador, a un monarca que se llame Mermelado? No nos imaginamos esto, no nos imaginamos esto. Pero sí nos imaginamos que un ser que sufre, un ser sin posibilidades económicas, pueda ser objeto de burla y de chiste, ¿verdad? Eso sí. Pues eso en Cervantes no lo había. Eso lo hay en Valle-Inclán, eso lo hay en Büchner, eso lo hay en la democracia posmoderna, eso lo hay en este tipo de autores, y lo hay también en la novela naturalista. De manera que el arte contemporáneo perdió el respeto que a los seres humildes le concedió un autor como Cervantes en la Edad Moderna. Es decir, la Edad Moderna tenía por los seres humildes, en muchos aspectos, más respeto de los que, por supuesto, tuvo la edad antigua, y, por supuesto, también de lo que la Edad Contemporánea les ha llegado a profesar. La Edad Posmoderna lo ha convertido todo en un chiste, de manera que palabras, insisto, como el honor, la vergüenza y el respeto, son simplemente palabras que son objeto de parodia. Es decir, cualquiera que se ponga a hablar de vergüenza, de honor o de respeto, absolutamente resulta parodiado desde todos los puntos de vista, porque esos términos hoy día son un chiste en sí mismo. Es decir, no son experiencias virtuosas, porque la virtud misma es un cachondeo. O sea, es decir, nadie puede hablar en serio hoy día de la virtud, porque sería el hazme reír de todo Cristo. Evidentemente. Entonces, claro, con estas formas es imposible salvar el fondo de la experiencia trágica, porque la gente se ríe hasta de la tragedia ajena, ignorando que uno mismo en cualquier momento puede entrar en esa autopista hacia la autodestrucción, que es a la que nos conduce los regímenes políticos actuales, en definitiva. Y de hecho, miren en qué condiciones viven o vivimos. De tal forma que la literatura es mucho, tiene una cita con la realidad mucho mayor de lo que la mayor parte de los intérpretes de la literatura, que lo que hacen es fosilizarla para disociarla de la realidad, pueda dar de sí, en definitiva. Y aquí, claro, encontramos con un espectáculo teatral. Ya hemos dicho muchísimas veces que las novelas de Dostoyevsky son auténticos espectáculos teatrales narrados, contados por un narrador, mucho antes que Bertolt Brecht tuviera esta ocurrencia. Cuando Bertolt Brecht tiene esta ocurrencia, la literatura lleva siglos narrando escenificaciones teatrales en la novela. Pero hay un término que solo se da en la lengua alemana, hasta donde yo sé, que no se da en las lenguas latinas y, por supuesto, no existe en español, que es la satisfacción ante los problemas ajenos, la satisfacción íntima, el regodeo personal, el orgasmo emocional, podríamos decirlo así, ante el sufrimiento ajeno, ante la adversidad ajena. Este es el término del Schadenfreude. Cualquiera que hable alemán sabe que cuando se habla de esto, del Schadenfreude, se designa la satisfacción personal que individualmente se tiene, se experimenta, se goza, se disfruta, cuando vemos que a otro le han ido mal las cosas o que le van mal las cosas. Entonces, ¿qué ocurre en la casa de Marmeladov? Pues que viene el marido agonizante, borracho como una cuba y atropellado por un carruaje de caballos. Entonces hay gente a su alrededor que experimenta una gran satisfacción al contemplar el malestar ajeno o los problemas ajenos. La experiencia del Schadenfreude solo se puede decir
en alemán, porque en las lenguas latinas no hay un término equivalente. Hay que retrotraerse al mundo griego para, haciendo orfebrería etimológica, salga algún término parecido. Lo que no está en el griego original no está en ninguna parte, eso también es cierto. Pero en español no ha prosperado un término como el Schadenfreude, que en alemán funciona perfectamente. Entonces aquí se habla de... Era evidente que a Katerina Ivanovna, la viuda virtual de Marmeladov, la temían. Los inquilinos, unos detrás de otros, retrocedieron empujándose hacia la puerta con esa emoción íntima de satisfacción que siempre se observa, hasta en las personas más allegadas, a vista de la imprevista desgracia del prójimo. Esta es la definición más clara que en la literatura dostoyevskiana se puede dar del Schadenfreude, y de la que no se libra hombre alguno, sin excepción, no obstante el más sincero sentimiento de piedad y simpatía. Quede claro que Dostoyevsky conoce muy bien la psicología del ser humano. Claro, la psicología del ser humano la conocen mejor los delincuentes que los psiquiatras, indudablemente. La psicología del ser humano la conocen mucho mejor las gentes necesitadas que las gentes que viven bien. Bien predica quien bien vive. Pero predicará de lo que sea menos de psicología, porque el que vive bien no conoce la realidad de la miseria. Para ser un buen psicólogo hay que conocer la miseria humana desde dentro y hay que conocerla a través de la vivencia, no se conoce teóricamente. La mejor psicología es la que aprenden los miserables, porque la tienen que aprender para sobrevivir. Los mejores psicólogos son los delincuentes, no los psicólogos que se gradúan o que aprenden psicología en las instituciones públicas. Eso es, vamos, ¿cómo decir? Eso es como aprender a copular con un manual. Quiero decir, con un libro de instrucciones, me refiero. Vamos a decir, no es lo mismo. Hay un personaje enormemente grotesco, en esta secuencia, que es la patrona de la pensión en la que vive en esa habitación toda esa familia de Marmeladov. Esta patrona se llama Lippe Bechsel y es una prusiana, es una alemana a la que con frecuencia la viuda de Marmeladov denominará Vil Prusiana cuando discute con ella, ¿no? Protagonizan unas discusiones muy violentas en esta dialéctica entre la mujer rusa y la mujer prusiana. Entonces la señora Lippe Bechsel, que es algo así como cambio de labios en alemán, no con una connotación erótica, sino grotesca. Estamos dentro de un contexto completamente de fantoches, de personajes trágicamente grotescos. Se llama Lippe Bechsel, es decir, la señora cambio de labios. Sería literalmente esto, literalmente. Claro, era una alemana extraordinariamente absurda y desordenada. Esta era la que gestionaba la pensión. Y tenía pues, constantes enfrentamientos con la viuda de Marmeladov. Quiero decir que estamos hablando de un mundo grotesco, de un mundo donde el protagonismo de la tragedia está encarnado, está objetivado, está operado por figuras extraordinariamente grotescas. Y cómo no pueden faltar los niños de 3, 4, 5 años, poco más, que contemplan el frente a frente, contemplan el cadáver ensangrentado en una exposición naturalista y atroz de su padre, el ataque de histeria de su madre, el tumulto de todo el vecindario, policías, y naturalmente en esta secuencia se retrata este hecho. No tardaron sus ojos en posarse en la pequeña Lidochka, su favorita, los ojos del moribundo, que estaba temblando en un rincón, cual presa de un ataque, y lo contemplaba con sus ojos atónicos, infantilmente fijos. ¿Se imaginan esto? El sufrimiento que puede tener un niño al contemplar directamente la muerte, luchando dentro del cuerpo de su padre, borracho, ebrio, etc. Sobrevivir a esto es propio de héroes. Esa niña no es un niño, es una heroína antes de tiempo. Y naturalmente llega el médico. Ya sabemos que cuando entra un médico en la literatura, entra siempre un personaje de costumbres, disfrazado de médico, porque los médicos en la literatura son tan irreales como las prostitutas. Dentro de poco, dentro de un momento, va a entrar una prostituta en la literatura, que como todas las prostitutas que aparecen en la literatura, son completamente irreales. Las prostitutas de verdad no están en la literatura. No están en la literatura. Los médicos de verdad tampoco están en la literatura. Entró el doctor, un pulcro viejecito, un alemán, otro alemán,
que miraba con ojos recelosos. Se acercó al herido, le tomó el pulso. O sea, los médicos en la literatura siempre toman el pulso y aconsejan prudencia, nada más. Le examinó con mucha atención la cabeza y con ayuda de Caterina Ivanovna le desabrochó la camisa toda empapada en sangre y dejó al descubierto el pecho. Estaba todo él horriblemente hundido, magullado, desgarrado. Algunas costillas del lado derecho aparecían rotas. En el costado izquierdo, junto al mismo corazón, se veía una gran mancha amarillenta y negra, la terrible señal de la coz del caballo. El doctor frunció el ceño. El guardia le refirió que al herido lo habían cogido una rueda y lo habían arrastrado unos 30 pasos por la calle los caballos. «Es asombroso que haya podido recobrar el conocimiento», murmuró quedo el doctor, dirigiéndose a Raskolnikov. «¿Qué dice usted?», le preguntó Raskolnikov. «Pues que está para expirar de un momento a otro. Y no queda ninguna esperanza, ni la más remota. Está expirando. Además, tiene la cabeza gravemente herida. Quizá se le pudiera practicar una sangría, pero resultaría inútil. Solo le quedan de vida unos 5 o 10 minutos». Y efectivamente así es. Le quedan de vida unos 5 o 10 minutos. Son los 5 o 10 minutos que sirven para que se estrene en la novela la hija prostituta, Sonia, que es la hija del primer matrimonio de Marmeladov, no es hija de Caterina Ivanovna, aunque se quieren mucho, se cuidan mucho, hasta tal punto que Sonia, a sus 18 años de edad, se prostituye para alimentar a sus hermanastros y a su madrastra, y hasta ahora también para pagar el alcohol que ingería su padre y que autodestructivamente lo lleva a la muerte. La niña pequeña, Polenka, va en busca de Sonia, que está ejerciendo la prostitución en algún lugar de San Petersburgo, y la encuentra porque trabaja en la calle y la encuentra. Entonces llega a los últimos momentos de su padre, agonizante. Por entre el gentío, sin hacerse sentir y tímidamente, se deslizó una jovencita. Y extraña parecía su presencia inopinada, es decir, inesperada, en aquel cuarto entre miseria, harapos, muerte y desolación. Es decir, en ese cuarto de miseria, harapos, muerte y desolación llega lo que podríamos identificar como una putilla, es decir, una prostituta jovencísima, 18 años, vestidita de putita. Vamos, imagínense esta situación, es como una flor artificial en un estercolero, ¿no? También ella vestía modesta, su traje era barato, pero arregladito según el estilo de la calle, es decir, el estilo de la prostitución. El gusto y las reglas que regían en su mundillo especial, es decir, en su actividad profesional, consagrado a un fin declarado y vergonzoso. Estamos hablando de mediados del siglo XIX en San Petersburgo. Las prostitutas en Rusia en aquel entonces tenían que llevar unos distintivos, no podían circular por determinados lugares, etcétera, etcétera. Es decir que era o es una profesión que existía por todas partes, pero que todo el mundo hacía como que no existía, ¿no? Es decir, la prostitución es una profesión invisible en determinados aspectos y muy visible en otros aspectos. Hoy día se ha convertido en un debate porque se quiere prohibir. Es decir, esto no nos afecta aquí al texto literario. Esto es otra cuestión, es otro debate. Lo cierto es, y lo que aquí sí sostengo, es que la prostitución en la literatura es una prostitución completamente ficticia, porque las prostitutas que aparecen en la literatura son completamente ficticias. Las prostitutas que aparecen en la literatura no son prostitutas reales. Es absolutamente imposible que una figura como Sonia, que aquí está caracterizada como una virgen, como una auténtica virgen, emocionalmente, intelectualmente y fisiológicamente, sea una prostituta real. Es decir, si la realidad fuera la realidad de verdad, Sonia no sería como está retratada literariamente aquí. Es una virgen poética completamente que ejerce la prostitución. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Del mismo modo que el médico tampoco. Es decir, los médicos de verdad no son como este médico, ni que acaba de entrar aquí, ni son como Zosimov. Es decir, son otra cosa. Pues lo mismo ocurre con esto. Es decir, la prostituta en la literatura es un personaje comodín. Es un personaje que sirve para todo y que sirve para todos. Son humanistas, son inteligentes, son estúpidas, son absurdas, son ignorantes. Es decir, puede recorrer todos los
los ámbitos del espectro, porque son personajes comodines, sirven absolutamente para todo, porque en realidad son de todo menos la expresión de la realidad. Es decir, las prostitutas de verdad no están en la literatura, como los médicos de verdad no están en la literatura. Es decir, son profesiones, son actividades profesionales que son superiores e irreductibles a la ficción. No caben en esto. Por eso digo, las prostitutas literarias son totalmente irreales. Y si no, díganme ustedes si esto puede ser verdad o no. Sonia se detuvo en el rellano, junto a la misma puerta, pero no traspasó el umbral, y desde allí miraba como una demente, sin darse cuenta, al parecer, de nada, olvidada incluso de su traje de colorines, comprado de cuarta mano, de seda, indecorosa en tal lugar, y con una cola ridícula, y de la enorme crinolina, es decir, un tejido de urdimbre de crin de caballo, que cogía todo el hueco de la puerta, y de sus botinas de color, de su sombrillita innecesaria de noche, pero que llevaba consigo. Entonces, lleva todo el atuendo de una prostitución en ejercicio que está fuera de contexto. Aquí es una prostitución representada, pero no ejercida. Y claro, el resultado es un cuadro grotesco. Imagínense que, de nuevo, imagínense que un pintor trazara esta escena en el hecho de muerte de un mechinal, completamente, ¿no? Pero que llevaba consigo su sombrillita y de su grotesco sombrerillo de paja con una brillante pluma de color de fuego. Por debajo de aquel sombrerillo, ladeado a lo chico, asomaba una carita fría, pálida y asustada. Es el prototipo de la mujer romántica. Con la boquita abierta y unos ojos inmóviles de espanto. Esto es el expresionismo, décadas antes del expresionismo. Sonia era de pequeña estatura, de unos 18 años, delgadita, pero resultaba una rubia bastante guapa con unos ojos azules que llamaban la atención. De hito en hito miraba al diván, al sacerdote, ya apareció el cura, tardaba el cura en venir. También respiraba afanosa por efecto de la carrera que había dado. Finalmente, un cuchicheo, algunas palabras salidas de entre el gentío debieron de llegar hasta ella. Nótese que la presencia de la prostituta impone el silencio. Es decir, el secreto de un orador es imponer el silencio. La profesionalidad de un profesional es también imponer el silencio, aunque este profesional sea una prostituta, que por otro lado merece tanto respeto como el que más. Esto que quede claro, ¿eh? Esto que quede claro. O incluso más que el que más, pero bueno. Bajó la cabeza, dio un paso más allá del umbral y se encontró en la habitación, pero también pegadita a la puerta. Es decir, es una imagen casi aureolada. En definitiva, es uno de los pasajes más estimables de Crimen y Castigo, la entrada en escena de Sonia. Naturalmente el cura ya está confesándolos a todos, está confesando al moribundo, pero confesando a la viuda virtual y por supuesto a la hija descarriada que acaba de entrar, aunque más descarriado puede ser el cura, que lleva en definitiva una vida antinatura por completo, porque es mucho más natural el ejercicio de la prostitución que el ejercicio del celibato, indudablemente, aunque ni lo uno ni lo otro debería ser obligatorio. El cura, el pecado, lo grotesco de la escena. Dice el cura, claro, bien predica quien bien vive, puede que quienes le causaron la muerte sin querer se avengan a indemnizarla a usted, le dice a la viuda, aunque solo sea por la pérdida de sus ingresos. Y la viuda, desengañada, advierte. Pero es que usted no me entiende, le dice al cura. Evidentemente, es que si los curas entendieran el mundo no serían curas. Exclamó irritada Caterina Ivanovna, agitando las manos. ¿Por qué habían de indemnizarme si el mismo borracho fue a meterse entre las patas de los caballos? ¿Qué ingresos me dice usted? ¿Qué ingresos me habla? De él yo no percibía ningún ingreso. Los ingresos se los da Sonia, que es quien prostituyéndose gana dinero para mantenerlos a todos. Solo tormentos me daba. El muy borracho se lo bebía todo. Nos robaba para írselo a gastar en la taberna. Su vida y la mía se las gastaba en las tabernas. Y gracias a Dios que al fin se muere. Un gasto menos. Bien. Así termina un personaje autodestructivo, así termina un personaje que se destruye a sí mismo y que naturalmente contribuye a destruir también a los que están a su alrededor. Una tos profunda, terrible, cortó las palabras de quien hablaba, de Caterina Ivanovna, tosió en su pañuelo y se lo mostró luego al sacerdote, comprimiéndose dolorosamente con la otra mano el pecho.
el pañuelo estaba manchado de sangre, tenía una expectoración sanguínea, ¿no? La hemoptisis, la tuberculosis es una expectoración con sangre. El caso es que Raskolnikov, que acaba de cobrar un dinero, le da 20 rublos a la viuda para que gestione el funeral. Y la viuda lo que hace es simplemente gastarse esos 20 rublos en una comilona a la que acuden un montón de mendigos, parecido a la escena de Viridiana de Buñuel, que cuando llega al cine ya llevaba esa escena en la literatura siglos, que también cuando se habla de la originalidad de Buñuel como cineasta, yo no sé qué ha leído la gente en literatura antes de llegar a Buñuel, pero la escena de Viridiana en Buñuel está en Crimen y Castigo. Vamos a ver, ¿cuántos mendigos se han reunido en un banquete antes de Viridiana? Por favor, hombre. El destino de los 20 rublos es un banquete tipo Viridiana. Es que a veces la gente identifica originalidades en la literatura, en el cine o en la literatura o en el arte, que lo único que delatan es la ignorancia que esta gente que descubre mediterráneos tiene respecto al origen auténtico de este Mediterráneo. Es decir, es que hay gente que ve originalidades en enhebrar una aguja, cuando llevamos enhebrando agujas desde que existe la ropa, ¿no? Y la indumentaria, desde que el ser humano cazó un mamut, ya se enhebran agujas. La escena ya da su fin porque se produce el fallecimiento de Marmeladov en el diálogo con su hija Sonia. Y le dice: «Sonia, hija, perdóname», exclamó él y le tendió la mano, pero habiendo perdido apoyo resbaló y se desplomó sobre el diván y rodó la cabeza al suelo. Acudieron a levantarlo, le acostaron de nuevo, pero ya estaba expirando. Sonia lanzó un débil grito, corrió a él, lo abrazó y en aquel abrazo acabó de expirar. Es decir, el padre muere abrazado a su hija. Así termina esta tragedia de seres humildes convertidos ya, sin respeto ninguno por el arte literario, en peleles, es decir, en criaturas esperpénticas, completamente, en criaturas esperpénticas. Insisto en que Dostoyevsky es un gran autor en este punto porque a él compete una originalidad que después otros autores desarrollaron también a su modo, pero no se puede negar el mérito y la originalidad, el racionalismo inédito de Dostoyevsky, aunque sí es cierto que en esta originalidad Dostoyevsky desposee a los seres humildes de una dignidad en el sufrimiento que autores como Cervantes les habían proporcionado. Y esto, en este sentido, se produce precisamente ¿por qué? Pues porque el arte contemporáneo vuelve a retrotraer al pobre a un mundo miserable, desposeído de dignidad. Y el primero que hizo esto fue Büchner en Boyzek. Es decir, si Cervantes dio una dignidad a los seres humildes, la dignidad que tiene Sancho Panza como ser humilde no la tuvieron después otros personajes literarios de ninguna otra literatura, nunca jamás. Los personajes populares que sufren con la mayor dignidad sus miserias y sus infortunios están en la literatura española. Ninguna otra literatura dotó de tanta dignidad al sufrimiento de los seres humildes. Ninguna otra literatura, todo lo contrario, otras literaturas lo que hicieron fue convertirlos en peleles, convertirlos en seres despreciables, en seres ridículos en definitiva. Y claro, mucho cuidado con reírse de la dignidad de los seres humildes, porque eso desacredita completamente al ser humilde. Si lo que por un lado acredita la dignidad, por otro lado lo desacreditamos con la burla, el ser humilde queda completamente desautorizado. Por sí mismo, además, por los de su propia clase social, por los de su propio estamento social. Y esto es un grandísimo error en el que el arte de la edad contemporánea, la literatura de la edad contemporánea, volvió a caer otra vez. Ser cervantista en el arte de la interpretación literaria, en el uso de la literatura, implica utilizar la literatura no para reírse del ser humano, sino para comprenderlo. No para degradar al ser humano, sino para dignificarlo, aunque sea en su desgracia. Porque el mundo antiguo había dotado a los seres, a los personajes socialmente nobles, socialmente elevados, en protagonistas exclusivos de la experiencia trágica, privando de la dignidad de la experiencia trágica a los humildes. La literatura española del siglo de oro dotó de dignidad a los seres humildes, pero después
la literatura ya en todas las lenguas, menos en la lengua española, volvió a negar a los seres humildes esa dignidad y ese respeto que tuvo desde los tiempos del siglo de oro español, desde los tiempos de Cervantes. Y hoy día los seres humildes han perdido la exigencia de respeto, de vergüenza y de honor, de crédito. Y vivir sin honor, vivir sin respeto y vivir sin vergüenza son algunos de los caminos que conducen a la autodestrucción del ser humano y a la baja autoestima, en definitiva. Cuando decimos es que tal persona tiene poca estima y la psicología trata de resolver los problemas de la subestimación, de la autosubestimación, mediante otros procedimientos, no. Es decir, los sentimientos de vergüenza, los sentimientos de respeto y los sentimientos de honor, de crédito, de acreditación personal, son absolutamente fundamentales para la autoestima. Y estos sentimientos de vergüenza, de honor y de respeto están completamente anulados por la publicidad posmoderna y por los mensajes de autoayuda posmodernos, porque tratan de exhibir precisamente la falta de vergüenza, la falta de respeto y la falta de honor. Y eso, en definitiva, no es ayudar al ser humano, sino que es disponer los mecanismos para su autodestrucción programada. Es decir, insisto, que lo mismo que podemos decir, este mensaje se autodestruirá, lo cual es completamente redundante. Nunca digan autodestruirse, digan autodestruir, porque están reflexionando dos veces la misma oración, el mismo sintagma. Nadie se autosuicida, es decir, o se suicida o se automata, automáticamente. Pero no podemos utilizar el ser reflexivo y el prefijo auto, porque entonces estamos rizando el rizo dos veces, ¿eh? No se autodestruye alguien, es decir, se destruye o es protagonista de una autodestrucción. En este contexto es a lo que conduce. De manera que anular el sentido, son tres sentidos fundamentales, anular el sentido de la vergüenza, el sentido del honor y el sentido del respeto, sitúa al ser humano en una subestimación a la que no puede sobrevivir, a la que no puede sobrevivir absolutamente, ¿no? No, porque el miedo guarda la viña. La vergüenza protege al ser humano, el respeto protege al ser humano, son medios de preservación humana y de preservación de la autoestima, de la propia valoración personal, que los regímenes políticos actuales han destruido completamente, al destruir la preservación de la intimidad personal completamente mediante mecanismos de desvergüenza, de falta de respeto y de desacreditación personal. La desacreditación es el deshonor, en definitiva. Si no se quiere utilizar estas palabras porque pueden parecer ya cursis, utilícense otras, pero estamos designando lo mismo, en definitiva estamos designando lo mismo. La situación de este pasaje, de estos episodios, termina en escenas donde el protagonismo recae en la infancia. De Raskolnikov se despide Polenka, la puer senex. Polenka representa lo que la gitanilla en Cervantes, la niña que adopta comportamientos propios de seres adultos, porque los seres adultos ya han perdido la razón, porque los seres adultos que la rodean están en un proceso autodestructivo tan desarrollado, tan avanzado, que ya no son conscientes ni de lo que hacen, ni de sus actos, ni de sus responsabilidades. Y esta niña, que es una niña de apenas 6, 7 años, o ni siquiera estos años, es la que toma la iniciativa para tratar de reorganizar la situación. Se despide de Raskolnikov, lo pone en contacto con Sonia y ahí se dibuja o se desdibuja tenuemente una escena romántica o posromántica entre una virgen prostituta, una prostituta totalmente virginal, una prostituta de aureola casi renacentista como es Sonia, idealizada completamente en el ejercicio de una prostitución inimaginable e irreal, ficticia completamente, con un criminal, con un asesino que es Raskolnikov, unidos por el diálogo de una niña, de una puer senex, que se comporta como la única adulta responsable de toda la escena, que es Polenka, que los pone, insisto, en contacto. Y el diálogo que tienen es: me envió a hablar con usted mi hermana Sonia, contestó la niña, sonriéndole todavía con más agrado. Ya sabía yo que te había mandado tu hermana Sonia. También me mandó mi mamá.
Cuando mi hermana Sonia me estaba dando el encargo, llegó también mamá y me dijo, cuando puedas, Polenka. ¿Quieres tú mucho a tu hermana Sonia? La quiero más que a nadie, afirmó Polenka con especial energía, y de pronto se tornó más seria su sonrisa. Es decir, es un diálogo infantil y a la vez adulto, es un diálogo de adultos con formato infantil. En este punto, pues es lo mismo que ocurre con aquellos momentos en los que los animales se muestran más civilizados que los seres humanos, o que los niños se muestran más responsables y más civilizados que los adultos. Es el mito, es el prototipo de la puer senex, de la niña vieja, de la niña que se comporta como un ser adulto, muy visiblemente encarnado en la gitanilla de Cervantes y en muchos otros personajes literarios. El caso es que de esta experiencia Raskolnikov sale muy fortalecido, sale exultante, sale con una depresión eufórica. Si había salido de casa dispuesto a entregarse en la comisaría, se cruza por el camino con la muerte, la autodestrucción de Marmeladov, la degradación de su familia, y sale exultante. O sea, no sale lamentando la muerte de un ser hacia el que ha tenido una gran empatía, sino que sale exultante emocionalmente de sí mismo, como si fuera un héroe singular. Y dice, basta, exclamó con energía y entusiasmo, fuera espejismos, fuera miedos absurdos, fuera visiones. La vida, dice el tío, como un pirado que está, ¿no? Ah, como un zumbado, un loco, un psicópata que es. ¿Acaso no he vivido yo hace un instante? ¿No murió aún mi vida al par que la vieja viuda? Su reino de ella es el cielo. Y basta, madrecita, ya es hora de descansar los demás. Empiece ahora el imperio de la razón. Dice él, el imperio de la razón. Un psicópata como este que razona patológicamente fatal. Empiece ahora el imperio de la razón y de la luz. Este debe ser el portavoz de la ilustración europea y del idealismo alemán. Porque esto es lo mismo que dicen los portavoces de la Revolución Francesa, los portavoces de la Ilustración. Empiece ahora el imperio de la razón y de la luz, y de la voluntad y la fuerza. O sea, Nietzsche, Schopenhauer y Robespierre juntos. ¿Se imaginan ustedes? Esto es Nietzsche, Schopenhauer y Robespierre juntos, y portavoz de este gobierno, Raskolnikov. Imagínense ustedes lo que sería esto, ¿no? El gobierno de la Revolución Francesa con Robespierre de presidente, con Nietzsche de ministro del Interior, con Schopenhauer, ¿verdad?, en el Ministerio de Igualdad, y con Raskolnikov de portavoz del gobierno. Imagínense ustedes esto, ¿no? Pues es lo mismo, porque el discurso de Raskolnikov va en esta línea. Empiece ahora el imperio de la razón, dice el mayor psicópata de la literatura, de la literatura universal de la segunda mitad del siglo XIX. Dice el mayor psicópata de la literatura universal de la segunda mitad del siglo XIX, dice, empiece ahora el imperio de la razón, como si estuviéramos en 1789, en la Plaza de la Concordia, y de la luz, el siglo de las luces, y de la voluntad y de la fuerza. O sea, Nietzsche y Schopenhauer en legiones, y veremos, ¿qué veremos? El Berlín de mayo de 1945, eso será lo que veremos con el imperio de las luces, de la razón y de la ilustración. Eso es lo que veremos, el superhombre de Nietzsche, ¿no? Nos mediremos los bríos. Y era para preguntarle, ¿y con quién? ¿Con quién? Tú, que no tienes bríos ni para soportar una situación, que te desmayaste en la comisaría cuando oíste hablar del crimen de la vieja a la que tú mismo mataste. ¿Qué bríos tienes tú, hombre? ¿Qué bríos tienes tú? No das ni pa' un tranquimacín. Añadió altanero, cual dirigiéndose a algún poder oscuro en actitud de reto. Contra fantasmas, evidentemente. Yo ya me resigné a vivir en un arshina de terreno, es decir, en un metro cúbico de terreno, podríamos decir. Es decir, tiene un momento de exaltación, un momento exultante, una depresión eufórica. La ufanía y el aplomo subían en él de punto a cada instante, de modo que al minuto siguiente ya no era el mismo hombre que el minuto antes. Es decir, tiene un ataque psicopático, o sea, una hormona lanzada en este momento, ¿no? ¿Pero qué le ocurría tan de particular para que así hubiese cambiado? Se hallaba en una disposición de ánimo excelente. Un orgasmo energético, no satisfecho en el debido contexto y que aflora de esta manera. Nadie puede saber lo que puede ocurrirle, dice el propio Raskolnikov a sí mismo. Evidentemente, nadie puede saber lo que le puede ocurrir. De hecho, no lo sabemos. Es que no lo sabemos. No sabemos dónde vamos a estar dentro de 5 o 10 minutos.
ni sabemos siquiera si antes de acabar el vídeo nos dará un ataque al corazón. Eso no se sabe nunca. Lo cierto es que se encuentra decidido a ir a la fiesta que había organizado en su casa su amigo Razumihin, el racionalista, etimológicamente hablando, simplemente para decirle que no va a asistir a la fiesta. O sea, va a la fiesta para que una vez allí lo vea y le diga que no se va a quedar. Y pensemos que cuando él salió de su casa, que lo habían dejado dormido porque estaba exhausto de fuerzas, decide ir a la comisaría a entregarse. O sea, fíjense las vueltas que ha dado su vida para no ir a ninguna parte, evidentemente. Y entonces, bueno, Razumihin decide acompañarlo a su casa para no dejarlo solo y que no se extravíe. Y mantienen una conversación donde Razumihin le viene a sugerir que se está hablando ya de él, de Raskolnikov, como incluso si fuera un sospechoso del crimen. Las autoridades judiciales y policiales ya hablan de Raskolnikov como si fuera un sospechoso del crimen. Y dice su amigo Razumihin, dicen unas mentiras, no puedes imaginarte hasta qué extremo puede mentir el hombre. Vamos a decirle a Razumihin que sí, que nos imaginamos, y mucho más, hasta qué punto puede mentir el ser humano. Vaya que si nos imaginamos, vivimos en una democracia. Si algo nos enseña la democracia es las posibilidades que tiene el ser humano para mentir. Vamos, la democracia es el régimen político que más miente, simplemente porque es el que tiene más medios de comunicación que ejercen este tipo de actividad. En un sistema totalitario solo hay un sistema de comunicación autorizado. Por tanto, solo hay un sistema emitiendo mentiras. En una democracia están todos. Están todos. Claro, dice Razumihin, no puedes imaginarte hasta qué extremo puede mentir el hombre. Hombre, esto lo dice, esto no se lo digan a un demócrata. El demócrata es el que mejor sabe mentir. La esencia de la democracia es la sofística, es el arte de la mentira. Es el arte de convencer con argumentos falsos. No de engañar con argumentos falsos, sino de convencer con argumentos falsos. Eso es la esencia de la sofística, que es el fundamento de la democracia. Desde la ateniense hasta la posmoderna, toda ella. Entonces, claro, no puedes imaginarte, dice Razumihin, hasta qué extremo puede mentir el hombre. Bueno, digamos, no puedes imaginarte hasta qué extremo puede mentir el demócrata. Podría decir la frase. Y entonces le dice, fíjate lo equivocados que están, que de alguna manera, dice, empiezan a sospechar, te asocian al crimen, dice, qué absurdo, ¿no? Qué absurdo, dice Razumihin. Y les ha dado ahora por entrometerse en las enfermedades mentales, en las patologías mentales. ¿No te lo contó el médico Zamiotov? Y dice, todo, e hizo muy bien. Ahora comprendo yo todos los detalles del asunto, y lo mismo ocurre a Zamiotov. Bueno, sí, en resumidas cuentas, Rodia, le dice Razumihin a su amigo, en el fondo, yo ahora estoy un poquito ebrio, un poquito chispo, pero no importa, en el fondo esa idea, comprendes, había efectivamente arraigado en ellos, comprendes, asociándolo a Raskolnikov al crimen. Desde luego jamás se hubiesen atrevido a expresarla en alta voz, porque se trata de un desatino estupidísimo asociarlo a él, al crimen. Y sobre todo cuando prendieron a ese pintor de brocha gorda, todo eso reventó como una burbuja y acabó para siempre. Es decir, porque hay un individuo que se va a acusar a sí mismo de haber cometido el crimen. Pero, ¿por qué serían tan idiotas? Yo entonces le zurré algo en la badana a Zamiotov, al funcionario de juzgado, que claro, empiezan a sospechar de Raskolnikov, etc. Pero hoy todo se ha puesto en claro. La culpa principal fue de ese policía, Ilya Petrovich, el teniente de policía. Por aquellos días se aprovechó de tu desmayo en la comisaría, pero luego ya él mismo le dio vergüenza reconocerlo, me consta. Es decir, que sospechaban de él. Y yo les dije, dice Razumihin, que les dijo a ellos, yo no valgo lo que un zancajo de Raskolnikov, ese él eres tú. A veces, hermanito Raskolnikov, das muestras de buenos sentimientos, pero la lección de hoy en el Palacio de Cristal fue el colmo de la perfección. Es decir, porque Zamiotov ha contado a los demás la conversación que Raskolnikov acaba de tener hace unos minutos, poco antes del atropello de Marmeladov. Dice, empezaste por meterle miedo, por hacer que le entraran hasta escalofríos, poco menos que lo obligaste a emperrarse de nuevo en todo ese monstruoso dislate, y luego de pronto fuiste y le sacaste la lengua. Vamos, vamos, diantre. Ya lo pesqué, perfecto. Ahora está maltrecho, anonadado. Eres todo un maestro, le dice Raskolnikov. Por Dios, así hay que proceder con esa gente. ¿Por qué no estaría yo delante? Ahora te aguardaba con una impaciencia horrible. Porfirio, el juez, también, Porfirio, también deseaba conocerte. Es decir, que Razumihin, que es el personaje que más y mejor razona de la novela,
admira a Raskolnikov como se puede admirar al licenciado Vidriera, como se puede admirar la tontería en boca de un psicópata. En realidad, no hay nada en absoluto, pero nada en absoluto admirable en Raskolnikov. Raskolnikov es otro personaje autodestructivo, es un personaje que se destruye a sí mismo, destruye su propia vida, destruye la vida de los demás gratuitamente, absurdamente, a cambio de nada. El ejemplo que dentro del formato de la novela naturalista tradicionalmente se ha interpretado en el caso del personaje de Marmeladov es superior a la novela naturalista. El personaje autodestructivo existe antes del naturalismo, está plenamente objetivado en el naturalismo y existe sobre todo hoy día, en una sociedad como la occidental, profundamente articulada o desarticulada, según como queramos verlo, por un régimen político como es la democracia, al que le queda ya muy poco tiempo de vida, realmente le queda muy poco tiempo de vida. Como he dicho, uno de los personajes más característicos de esta última etapa de la democracia antes de su disolución histórica, porque vienen otros regímenes que reemplazarán a la democracia, uno de los personajes más característicos de esta etapa de la historia, de las postrimerías históricas de la democracia en el siglo XXI, es Marmeladov. Es el personaje autodestructivo, el personaje que se destruye a sí mismo. Y este tipo de personajes, indudablemente, desarrollados en la literatura, permitirán que en un momento dado la literatura se atreva a hacer lo que hoy no se atreve a hacer todavía, que es cuestionar la democracia como régimen político. Eso se hará más adelante. Es decir, el día que nos encontremos con alguien, con un escritor, con una escritora, que se atreva a redactar, a componer una novela que cuestione la democracia como régimen político, tendrá que escoger un determinado tipo de personaje y sin duda ninguna, ese personaje insólito en el nuevo formato de la novela que cuestionará la democracia será el personaje autodestructivo, el personaje que, inducido por un régimen político que le niega la posibilidad de obtener un trabajo capaz de sobrevivir, un trabajo con remuneración, una vivienda que habitar, un coche que utilizar, una salud que poder desarrollar, ese personaje destruido por un entorno políticamente, sociológicamente adverso a la vida del ser humano, será el que protagonizará, el que dará protagonismo a un tipo de novela que cuestionará la democracia. Insisto, la literatura española, la literatura hispanoamericana, ha desarrollado un tipo de novela que ha cuestionado los regímenes totalitarios, sobre todo en Hispanoamérica, cosa que no se ha producido pues, en Corea del Norte o en la República Popular China o en otros regímenes, pero sí en Hispanoamérica. Y el curso futuro de la novela, entre otros cursos posibles, será el de desarrollar una narrativa o una obra literaria, tal vez en el teatro, tal vez en la poesía, aunque yo lo veo más factible sobre todo en la narrativa, una novela que cuestione la democracia como régimen político agotado, como régimen político cuestionable, que en estos momentos no está permitido cuestionar, pero el arte no acepta ningún tipo de imperativo. El arte no acepta ningún tipo de imperativo. El arte en general y la literatura en particular es una forma de actividad humana que no se sujeta de ninguna manera a las normas, ni políticas, ni sociales, ni de ningún tipo, ni estéticas. Ni políticas, ni religiosas, ni estéticas, ni poéticas, absolutamente. Si así fuera, la literatura habría dejado de existir con Platón. Y precisamente la literatura se ha reído de Platón desde la Ilíada y la Odisea hasta el último libro publicado esta mañana. Evidentemente, es decir, fíjense ustedes la importancia que tendría la teoría literaria platónica o la pseudoteoría literaria platónica sobre la literatura, que precisamente cada obra literaria es una carcajada contra la filosofía platónica, hombre, pero, es decir, expulsar a los poetas de la República, lo que ha hecho la literatura ha sido reírse de los filósofos sin expulsarlos de la República, porque si expulsáramos a los filósofos de la República perderíamos la gracia del circo, evidentemente, si qué haríamos sin intelectuales. Es decir, ¿de qué nos íbamos a reír? ¿Qué habría sido de la literatura de Borges sin filósofos y sin intelectuales? Es decir, no tendría razón de ser la burla borgeana a todos sus protagonistas. Quiero decir con esto que el futuro de la narrativa y el futuro del racionalismo inédito que desarrollará la narrativa tiene una cita con cuestionar un régimen político completamente ya acabado como la democracia. Claro, no me pregunten cuál es el régimen político que históricamente reemplazará la democracia, porque yo no soy el mandatario de la República Popular China. Eso pregúntenselo al presidente Xi, que es quien está demostrando por dónde van los caminos políticos del siglo XXI.
Por otro lado, yo tampoco puedo interpretar una novela que no se ha escrito. Es decir, no soy profeta, soy profesor de literatura, de crítica literaria, concretamente de una cosa que se llama teoría de la literatura y literatura comparada, pero no soy profeta, no puedo interpretar novelas que todavía no se han escrito. No he hecho las cartas ni tengo una bola de cristal para interpretar novelas futuras. Ya bastante trabajo da interpretar novelas que se han escrito pues tiempo atrás. Pero estoy absolutamente convencido de que la originalidad de la literatura y de la narrativa pasa por escribir una novela que cuestione el futuro ya extinto de la democracia y que cuestione lo que es la democracia, porque el régimen de vida que somete a personajes como Raskolnikov, como Marmeladov, son personajes que circulan por la autopista de la autodestrucción humana. Y cuando una sociedad genera un número notable, notable, inquietante, preocupante de personajes autodestructivos, de personajes que terminan en el suicidio, en el homicidio, en la locura, pues evidentemente esa sociedad organizada políticamente como lo está, no puede sobrevivir. Y esa es una de las grandes lecciones de la actualidad de Crimen y Castigo, el personaje autodestructivo. Esto no lo curó Foucault.